Remolinando, remolinando, me alegro.
De verdad. ¿Qué dice? Es el poder de Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Aleluya, para siempre. Yo le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia. Gloria a Dios, ¿cuánto está en Biblia? Porque algunos de tan cristianos que son, que se les olvida la Biblia, hermano. Qué pena. Capítulo 53. Le damos la bienvenida a todos los amigos. Amén. Bienvenidos. Aleluya, a la casa de Dios. Esta carpa se ha convertido en casa de Dios. Amén. Dios bendiga al pastor Joel. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia de Stuart. Amén. A todos los líderes. Amén. Y especialmente a las hermanas damas. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Tienen Isaías 53? Vamos entonces a leer 53, su verso 2 y 5. Siempre con el permiso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Que dice la palabra de la siguiente manera: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el Hijo de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la Biblia dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, fuimos curados. ¿Quién vive, hermano? Que se vea, pues. Aleluya. Él dice aleluya. 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 Gloria a Dios. Oiga, hermano, cuando Jesús, hermano, cuando Juan el Bautista estaba predicando, dice allá en el río Jordán, Jesús se apareció. Y la escritura dice que se tenía que cumplir en Juan el Bautista, porque Juan tenía que bautizar a Jesús. Cuando Juan reconoció que Jesús venía acercándose a él para cumplir la escritura, Juan le dijo: no, ¿cómo va a ser eso que yo te bautice a ti? Tú tienes que bautizarme a mí, dijo Juan. Jesús le respondió: deja que las escrituras se cumplan. Así, bautízale, Juan. Oiga, y Juan el Bautista entonces bautizó a Jesucristo. Después del bautizo de Jesucristo, hermano, Jesucristo empezó a predicar el Evangelio. Jesucristo empezó, oiga, hermano, en ese entonces, en ese presente, hermano, había mucha pobreza. Había, oiga, había muchas viudas, había muchos huérfanos. El imperio romano estaba haciendo, hermano, oiga, estaba arrasando, estaba cometiendo grandes gravedades, grandes errores. Oiga, se llevaba a los hombres a la guerra. Oiga, el que no se ponían a la orden del ejército romano, oiga, lo agarraban como en el 84 en Centroamérica, lo ponían como un guerrillero, oiga, y lo sacrificaban, lo ejecutaban, lo crucificaban, lo torturaban, de manera que en el tiempo de Jesús había mucha pobreza, muchos niños huérfanos, muchas mujeres, oiga, sin esposo, porque se habían muerto, oiga, había demasiada persecución. Cuando Jesucristo vino como todo un héroe a hacer milagro, a sanar, oiga, Jesucristo se tornó en aquel entonces como una estrella, como un superhombre. Pues la Biblia dice, aleluya, que es Jesucristo el Hijo de Dios, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La gente, las multitudes, empezaron a encontrar en Jesús ciertas soluciones para su vida. Yo no sé si se recuerda, pero en una oportunidad la escritura enseña y dice que Jesús alimentó a 3,000. En otra oportunidad Jesús alimentó a 5,000. Y la Biblia registra, la Biblia da por escrito a todos los ciegos que Jesús sanó. La Biblia da por escrito a todos los paralíticos que Jesús hizo caminar.
enviará por escrito a todos los que estaban muertos y Jesús resucitó. La Biblia da por escrito a todos los que Jesús hizo hablar siendo mudo. La Biblia da por escrito todos los milagros que Jesucristo hizo en aquel entonces. La gente, pero la segunda parte del verso 2 dice: y como raíz de tierra seca, oiga que dice, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le deseemos. Se llegó el momento entonces, oiga, el verso 3 dice, se llegó el momento del sufrimiento de Jesucristo, se llegó el momento, oiga, que el mismo Jesús no quería, se llegó la noche, hermano, en que Jesús tuvo que ir a Getsemaní a ponerse de rodillas y a clamarle al Padre y a decirle: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a pasar este sufrimiento. Ayúdame, oh Dios mío, a cumplir tu voluntad. Viene el momento duro y difícil de Jesucristo. Viene la tortura, viene el sufrimiento, porque de esa manera, hermano, oiga, es la razón de la cual estamos aquí, porque Jesucristo tuvo victoria en la cruz. La palabra del Señor enseña entonces, oiga, que entonces el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Hace días la multitud, unos días atrás la multitud gritaban: Hosanna, Hosanna en las alturas. Y tendían, dice la Biblia, ramas de palmeras y de diferentes árboles. Oiga, le tendían a Jesús, a aquella gente, oiga, el colorido como una alfombra para que Jesús pasara montado en un pollino, dice la Biblia. Y la gente lo proclamaba y decía: Jesús, Rey de los judíos, Hosanna, el Hijo de David, Hosanna en las alturas. Que eso significa que viva el Rey. Hosanna significa que viva el Rey. Días antes lo proclamaban, lo adoraban y lo exaltaban. Sin embargo, 2-3 días, una semana después, la Biblia dice que, hermano, la palabra enseña que se cumple esto que dice: despreciado, aleluya, oiga, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Jesús entonces, oiga, empieza a sufrir, empieza, oiga, hermano, a sufrir en sus emociones, en sus sentimientos, porque la gente le seguía. En una oportunidad el Señor dijo: ustedes me siguen porque les doy comida, ustedes me siguen por el alimento. Oiga, se llegó el momento en que Jesús se dio cuenta y confirmó de que mucha gente le seguía por interés, por sanidad, por milagro, porque ahora no es proclamado rey, ahora él empieza a sufrir en sus emociones. Y dice: sí, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Cuando le proclamaban rey, ahora se encuentra Jesús en medio de una multitud gritando y diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús empieza a sufrir y a decir: ¿cómo es posible que yo ayude a muchos? ¿Cómo es posible que yo hice milagro? ¿Cómo es posible que di la vista a cantidad de multitudes? ¿Cómo es posible que hice caminar a muchos paralíticos? ¿Cómo es posible que aquí están aquellos que resucité, que levanté, que ya iban en la caja, ya iban directo al cementerio y yo les di vida? ¿Y cómo es posible que ahora todo mundo grite que me crucifiquen? Empezaron los sentimientos de Jesús a sufrir el desprecio, a sufrir, oiga, el oprobio. Cuando la palabra del Señor dice, aleluya, que Él era santo, santo y sin manchas y sin ningún pecado, sin ningún error. Pero hoy todos aquellos que se sirvieron de Él gritaban: crucifícale, crucifícale. La Biblia dice que Pilato dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? La Biblia dice que todos gritaron: libera, da libre a Barrabás
y mata, crucifica a Jesucristo. La Biblia, hermano, oiga, en la historia bíblica no se encuentra que Barrabás era un hombre malvado, un hombre que tenía su pandilla, un hombre asaltante, un hombre secuestrador, violador. Barrabás era un hombre de los peores, que merecía, oiga, merecía por su pecado ser torturado y morir, y una muerte de cruz, que la historia también enseña, la Biblia no lo enseña, la historia bíblica enseña que, oiga, las peores torturas que existieron en Roma fue el morir crucificado, el morir clavado en una cruz, y Jesús murió, oiga, como el más vil pecador. Aleluya, gloria a Dios. El sufrimiento de Jesucristo. Yo no sé si alguna vez usted ha sufrido el desprecio. Si usted alguna vez ha sufrido el desprecio, tal vez por sus amigos, tal vez por familiares cercanos. Yo no sé si usted alguna vez sufrió el desprecio, aún tal vez de sus padres. Yo no sé si usted ha sufrido el desprecio, hermano. Oiga, pero es algo, hermano, a Jesús le pasó. Pero no cree, oiga, cualquier desprecio. A él, oiga, las multitudes que lo proclamaban, que lo seguían, como oiga, como un Dios, como, hermano, el rey que los liberaría, como el rey en quien habían encontrado esperanza. Ahora todo da vuelta. Y la Escritura dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. Ahora Jesús compadece, hermano, ante un tribunal. Y la palabra de Dios enseña que entonces Pilato y Herodes, hermano, lo empiezan a interrogar. Y dice que estos hombres no encontraron falta.